Buenas tardes amigos, hermanos, los saluda en nombre del Señor, esperando que ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos y bendecidos de parte de Dios, confiando en que en Él está nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra seguridad. Aumenta tu fe y tu confianza cada día y espera en Dios conforme a la petición de tu corazón, esperando que cada petición que haya en tu vida sea el propósito de Dios y sea en la voluntad de Dios. Ya quisiera invitarte a buscar la palabra del día de hoy, que la vamos a leer en Lucas en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 21 al 23. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Presentación de Jesús. En el templo, cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Amén. Que yo bendiga esta lectura, como así también nuestras vidas la bendiga a nuestro Señor. Porque es necesario que Él esté en nuestras vidas. Porque es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios y sepamos lo que Él ha hecho por nosotros. Que conozcamos la intención y la voluntad de Dios en nuestra vida. Él quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos. Él quiere un pueblo santo, un pueblo... Real sacerdocio. Un pueblo dispuesto a hacer su obra, como así también. Un pueblo que le conozca y le obedezca de corazón. No tan solo de labios, sino de corazón. Es importante el corazón para Dios y para nosotros también, para los creyentes. Porque de ahí emanan los pensamientos. Y así también es el corazón el cual nosotros tenemos que cambiar para que pueda cambiar nuestra vida. Si tenemos un corazón malo, difícilmente vamos a hacer o vamos a pensar cosas buenas. Pero si tenemos un corazón bueno, vamos a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y no te hablo de lo bueno y lo malo conforme a la carnalidad, sino conforme al espíritu carnalmente nos vamos a equivocar toda nuestra vida, pero espiritualmente necesitamos un cambio verdadero, que venga el Señor a nuestras vidas. Su palabra nos enseña hoy día que cumplido los ocho días de la circuncisión, de la cir para circuncidar a los niños, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. La circuncisión que Dios bendiga nuestras vidas porque la circuncisión es algo muy importante para el pueblo de Israel, como así también para nosotros. Porque esa se, la circuncisión es un pacto que Dios hizo con Abraham. La promesa de Abraham. Lo quisiera yo invitar a, a Génesis 17. En Génesis 17, el versículo. 12 al 13 dice: Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y he comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo la circuncisión es un pacto perpetuo que Dios hizo con Abraham esa es la importancia es por qué los niños varones eran circuncidados los ocho días de haber nacido Circuncidar es algo muy importante. Pero así también, como dice el Génesis 17, le dice Dios a Abraham, cuando se le presenta, le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes ser, saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser de Dios y el de su descendencia después de ti. Es muy importante la circuncisión. Es por eso que Pablo también nos hablaba con respecto a la circuncisión, como así también le daba mucha importancia. Pero Pablo nos enseñaba que la circuncisión no era de la carne, sino en el espíritu. En estos tiempos el pueblo de Israel circuncidaba, se circuncidaba el prepucio. Sabemos que la circuncisión evita infecciones, es para higiene y limpieza. Trae un gran beneficio para los hombres. Pero la principal, lo principal era cortar la infección, evitar infección. Pablo nos habla que la circuncisión es en espíritu. Lo que nos contamina a nosotros como hombre, como así también lo hacían antiguamente el pueblo de Israel, y es por eso que ellos circuncidaban el prepucio de los pequeños para poder evitar esas infecciones. Y era parte del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y por lo tanto, de Abraham iba a salir sus generaciones, el pueblo de Dios, y será padre de muchedumbre, el padre de la fe, Abraham. Esa es la importancia de la circuncisión. Hasta en estos tiempos es importante. Recordemos que el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros. Para los que no logran entender en qué consiste la Biblia, se divide en dos partes. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios actuó por las obras entabló leyes, mandamientos, estatutos, hizo pactos perpetuos, pero nada de ello ha pasado, como algunos tienen por costumbre decir que esto se hacía en el antiguo testamento, pero ahora ya no se debe de hacer. Pero tenemos el nuevo testamento que nos explica y nos dice. que cada una de estas letras tiene su hermana y que no hay nada que sobre ni falte en la Biblia. Solamente nos queda a nosotros lograr entender el corazón de Dios. ¿Qué nos quería enseñar a través de, esta, de estas enseñanzas, a través de este pacto? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué Dios hizo con Abraham? Entre él y Dios. Entre Abraham y Dios. O Dios con Abraham. Y ese pacto Dios les dice que a la edad de ocho días será circuncidado el varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado con tu dinero. A cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Estará en mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Por eso que hasta estos tiempos el pueblo de Israel sigue circuncidando a los pequeños. Y por eso que nosotros necesitamos también conocer la palabra de Dios y lograr entenderla, cuál, cuál es la importancia de la circuncisión. En Romanos 2.29 dice, 2.28, vamos a ver Romanos 2.28, 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo, lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo le escribió la carta a los romanos tratando de explicar, porque el problema que había en estos tiempos con respecto a la circuncisión era muy grande. Porque los judíos exigían que para ser el pueblo de Dios había que circuncidarse el prepucio. Más Pablo enseñaba que la circuncisión ya no era de la carne, sino del espíritu, no en la letra. Porque la letra mata. También está escrito. Y que no era judío es del exterior sino del interior, el que se circuncidaba el corazón. Ya sabemos que la circuncisión de la carne es para cortar la infección, cortar futuras infecciones y mantener la limpieza. Pero aquí Pablo decía que la circuncisión era del corazón. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que cortemos la infección de nuestro corazón. ¿Qué es lo que contamina nuestras vidas? ¿Qué es lo que contamina nuestro corazón? No hay nada del exterior que entre a nosotros que no pueda contaminar, como está escrito en Marco. Porque lo que contamina al hombre sale del corazón: los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la lasidia, la envidia, el matar, el robar. Los pecados salen de nuestro corazón y es por eso que la circuncisión debe ser del corazón. Debemos de nosotros circuncidar el prepuso de nuestro corazón, o sea, cortar el pecado. Porque eso es lo que a nosotros nos infecta nuestra vida delante de los ojos de Dios. Eso es lo que a nosotros nos ensucia y nos aparta de Dios y Dios no quiere que nosotros nos alejemos de Él sino Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y el pecado no puede habitar donde está Él. Y es por eso que Él nos enseña, nos dice que la circuncisión es del corazón. Debemos de cortar el pecado que hay en nuestras vidas. ¿Y de qué manera podemos cortar el pecado? Es imposible que nosotros podamos cortarlo de una otra manera. Porque nuestra esencia fundamental es pecadora. Rey David dijo, en maldad fui formado y en pecado concebido. Nacemos pecadores en este mundo. ¿Cómo una persona que nace pecadora puede pretender hacer algo bueno en la vida? Es porque no se conoce conforme a los ojos de Dios. Nos conocemos exteriormente y conforme hayamos sido educados, es como nos comportamos. Si, si tuvimos personas a nuestro lado que son honestas y nos enseñaron esa honestidad y ese buen hablar y ese buen comportar, para la sociedad vamos a ser personas de bien. Pero nuestro interior no ha cambiado. Solamente nuestro exterior fue pulido ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de los hombres. Y Dios mira lo profundo que hay en nuestros corazones. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestro interior. Dios quiere que nosotros circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, porque es necesario hacerlo. Porque si no circuncidamos el prepucio de nuestro corazón, por mucho que digamos Señor, Señor, vamos a estar alabando de labio y no de corazón. Pero si, pero si circuncidamos el prepucio de nuestro corazón, hemos cortado el pecado en nuestras vidas. Y de esa forma podemos permitirle a Dios que more en nuestros corazones, y todo eso se hace por fe. Como está escrito, si no que es judío es que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los cambios no provienen de los hombres, La transformación en nuestra vida al nacer de nuevo no proviene de esfuerzo carnal. Es un regalo que viene de Dios para aquellos que le han creído. Porque la circuncisión es en el espíritu, en la fe, no en la letra, no por obras, sino por fe en la palabra de Dios, conociendo la verdad. Cómo podemos cortar lo malo que hay en nuestros corazones, cómo podemos cortar el pecado, circuncidando el prepucio en nuestro corazón. La circuncisión es algo muy importante para el pueblo. Recordemos que cuando Dios mandó la muerte a Egipto, le dijo a su pueblo que pusiera en los dinteles de la puerta sangre y que la muerte pasaría de largo y no le haría daño a ninguno que estuviera en la casa donde hubiera sangre en el dintel de la puerta sabemos que muchos pequeños murieron en esos en esa época a los egipcios se le murió a sus primogénitos pero al pueblo de Dios nadie falleció Es por eso que en estos tiempos la alabanza y la gloria es para Dios que venció la muerte. Y fuimos todos curados y sanados a través de su sangre, pero se olvidan de algo muy importante, que dentro de esa casa habían personas circuncidadas. Por lo tanto, la muerte pasó de largo, porque dentro del hogar habían hombres circuncisos que habían puesto sangre del dintel de la puerta. No nos olvidemos que la circuncisión es parto perpetuo y que el pueblo de Israel, tenía que circuncidarse el prepucio. Y si no era circunciso su prepucio, no era el pueblo de Dios. Y por mucho que pusiera sangre a los dinteles de la puerta, la muerte hubiese pasado y lo hubiese arrebatado. Pero gracias a que el pueblo obedeció y se circuncidaba el prepucio a los ocho días de haber nacido y que puso el, la sangre sobre el dintel de la puerta, es que la muerte pasó. Dios quiere que entendamos cuál es su obra de salvación, cómo nosotros podemos ganar a la muerte. Dios quiere que nosotros entendamos su perfecta voluntad y qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo, cómo tenemos que obedecer a su palabra. Tenemos que circuncidar el prepuso en nuestro corazón. Todo cambio proviene del interior primeramente, no del exterior. Muchos cambian exteriormente, pero interiormente siguen contaminados. A pesar que ellos dicen creer en Dios, pero no logran entender por qué les cuesta tanto muchas veces avanzar o crecer. No crecen en la fe. Se cansan, se agotan. Porque aprenden a vivir una vida espiritual. Y no espiritual realmente. Le llaman espiritual. Pero verdaderamente vive una vida de fe carnal. Que simplemente quema la devoción de su propio corazón hasta el extremo que se le acaba esa devoción. Y ya no le queda nada más por entregar. Se cansa. Y es triste una vida así. Porque no hay quien le enseñe. Porque no hay quien los guíe. No hay quien los eduque. Recordemos que el pueblo de Israel falló por falta de conocimiento. Hoy por hoy nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos la oportunidad de tener el conocimiento en nuestras, en nuestras manos. Si le creemos a Dios. Porque cuántas personas leen la Biblia y no la entienden. Cuántas personas leen la Biblia y la interpretan conforme a sus propios pensamientos. Cuántas personas leen la Biblia. Y la interpretan conforme le hayan enseñado, y quizá la persona que le enseñó no era un giro de Dios. Debemos de entender nosotros y debemos de saber quién es el que a quien escuchamos. Debemos de discernir los espíritus. Debemos de saber quién es un hijo de Dios y quién no lo es. Hoy por hoy hay muchos que se levantan como siervo de Dios y no lo son. y son criticados juzgados por las por los logros materiales que han tenido qué sacamos con tener una iglesia llena mil dos mil personas o si sea, adentro no hay ninguna persona salva ni una persona salva los frutos de una iglesia son las cantidades de almas salvas yo hoy por hoy son tan proclime. Es tan fácil decir, que en Jesús y tú eres salvo. Llevan un evangelio tan a la ligera que no le, dan, no le dan la importancia a la que deben de dar la palabra de Dios, de escuchar atentamente la voz de Dios. Y la voz de Dios nos enseña y nos dice que tenemos que circuncidar el prepulso de nuestro corazón. Pero hoy, ¿quién te enseña a ti a circuncidarse el prepulso de tu corazón? Porque es necesario circuncidar el prepucio del corazón, porque es por las generaciones, para que seamos parte del pueblo de Dios, del pacto de Dios que Dios hizo con Abraham. De otra forma, ¿cómo vamos a ser parte de la promesa? ¿Cómo vamos a ser parte del pueblo de Dios? Si las promesas fueron para Abraham y para sus generaciones, y a través de Abraham nosotros somos bendecidos. El padre de la fe. Allá de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y es por eso que Dios nos pide a nosotros que nos circuncidemos el prepuso en nuestro corazón para que seamos parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Y seamos de la genealogía correcta que Dios quiere que nosotros seamos. Es muy importante aprender palabra y tener conocimiento, pero más importante es creerle a Dios, arrodillarnos, clamarle a Él y pedirle que nos enseñe. Cumplió los ocho días, dice su palabra en Lucas 2, 21. Cumplió los ocho días para la circuncidar, para circuncidar al niño. Que le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel. Antes que fuese concebido, recordemos que que vino un ángel, habló con María, a la muy favorecida, y le profetizó que iba a tener un hijo. Y María creyó en la palabra del ángel, creyó en la palabra de Dios, y porque creyó en la palabra de Dios, esa palabra se hizo vida en ella así también nosotros necesitamos creer en la palabra de Dios para que se haga vida en nosotros y María le puso por nombre Jesús porque el ángel había dicho que le pusiera Jesús obedeció la palabra de Dios, así también nosotros la palabra de Dios nos dice que tenemos que circuncidar el prepuso en nuestro corazón, tenemos que costar el pecado en nuestras vidas, ¿para qué? Para, porque, para que puedan hacer Jesús en nuestros corazones Debemos de circuncidar el prepucio en nuestro corazón para que seamos parte del pueblo de Dios. Para que Jesús pueda nacer en nuestros corazones. Que Dios bendiga nuestras vidas. Porque es necesario nacer de nuevo. ¿Acaso un hombre puede ingresar nuevamente ya de adulto al vientre de la madre y volver a nacer? Eso lo dijo Nicodemo a Jesús. Y Jesús le respondió, de cierto os digo que el que no naciere de agua y Espíritu no entrará al reino de Dios. El nacer de nuevo es muy importante en nosotros. Nacer de nuevo es importante. Es, es lo primordial en nuestra vida. Y para poder nacer de nuevo, debemos de circuncidar el prepuso en nuestro corazón. Debemos de cortar el pecado en nuestras vidas. ¿De qué forma podemos cortar el pecado en nuestra vida? Creyéndole a Dios. El cual Él nos prometió. Nos prometió que nos iba a librar del pecado y de la maldición. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado. El que vino a entregar su carne y su sangre por nosotros. Para que se cumpliera toda justicia. Y así nosotros poder cortar el pecado de nuestros corazones. Y esa es la importancia de Jesús en nuestras vidas. ¿Y en qué momento nosotros le damos la cabida a Jesucristo en nuestros corazones? Cuando nos circuncidamos el prepucio de nuestro corazón. Y no por la letra, sino por el, en el espíritu. Una palabra espiritual. Una palabra de revelación. Cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, Juan Bautista no lo quería bautizar porque se encontraba indigno delante de él. Pero Jesús le dijo, "Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia." Mateo 3:15. "Así conviene que cumplamos toda justicia. Permítelo, es necesario que yo sea bautizado por ti, porque así el Padre va a cumplir toda justicia." Y se lo permitió. Y los cielos fueron abiertos. Y se escuchó la voz del Padre bajo el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesucristo. Es ahí cuando Dios dio, la dio el testimonio de la gloriosa Trinidad, en la cual algunos cuestionan. Pero es evidente si en estos tiempos, desde hace mucho tiempo, que los falsos profetas ya están in insertos dentro de las iglesias y el pueblo no se da cuenta. Porque han enseñado malas enseñanzas como que si fuese la verdad. Y cuando una mentira se adopta como verdad, es difícil que puedan desecharla. Porque cuando llega una persona a hablar de verdad, lo que está escrito en la palabra de Dios, lo desechan. Así como en la antigüedad, los profetas eran echados de los templos, eran muertos, eran perseguidos. Así también estos tiempos van a pasar lo mismo. Su pueblo va a ser perseguido. Pero necesitamos urgentemente conocer la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente conocer la verdad de Dios. Donde Dios tomó nuestros pecados. Donde Dios dio la paga por nuestros pecados. ¿Por qué tengo que yo creer en Jesucristo? ¿Quién es tu Jesús? Primera de Juan capítulo 5 nos dice Y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre Y el Espíritu que da testimonio de la verdad Pero hoy por hoy se predica un Jesús de la sangre Y se olvidan del bautismo, se olvidan del agua Todos creen a Jesús crucificado Y yo también lo creo con todo mi corazón porque en ese lugar nuestro Señor Dios la paga por nuestros pecados, como está escrito en 1 de Pedro. En ese lugar Dios, Dios Dios dio la paga por nuestros pecados. Murió por nosotros. Pero ¿dónde tomó tus pecados? ¿Cómo dice las escrituras? ¿Qué es lo que Dios dispuso para tomar los pecados? ¿Qué está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo lo hizo Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Acaso Jesús vino a abonir la ley? De ninguna manera no la vino a abolir, él la vino a cumplir. Y en el Antiguo Testamento, Dios nos enseñó a través de los animales, corderos sin defecto, machos, cabríos. Y el sumo sacerdote tenía que imponer las manos sobre el animal y confesar los pecados del pueblo. Y así los pecados del pueblo pasaban al animal por la imposición de mano del sumo sacerdote Aarón o su descendencia, por estatuto perpetuo, así también. Ese era el mandato de Dios, y ese fue el pecado que cometió Jeroboam, porque levantó sacerdote de su propio corazón, y no de la, no de la descendencia de Aarón. Y cambió el día y el mes. El cual debía de ofrecerse los sacrificios. O sea, Jeroboam cambió la palabra de Dios. Cambió la verdad de Dios por las blasfemias y las mentiras. Así también hay muchos en estos tiempos, dicen: aquí está tu Dios. Adórale. Porque así Dios te salvó. El Dios de la verdad nos dice que él levantó sacerdotes del pueblo de Leví para que pudieran servir dentro del lugar santo y santísimo. Y escogió a Aarón y a su descendencia para ejercer el sumo sacerdocio, o sea, representar al pueblo de Israel delante de Dios. Y el trabajo de ellos era vestirse de los trajes que Dios había demandado imponer las manos sobre el animal de sacrificio y confesar los pecados del pueblo de Israel, para que así los pecados del pueblo pasaran al animal. Y una vez que los pecados del pueblo pasaran al animal, sobre su cabeza, el sumo sacerdote lo degollaba, porque la paga del pecado es muerte. Y es por eso que el animal moría en el altar de sacrificio degollado y derramaban su sangre al suelo, caía a la tierra. Luego sacerdote tomaba de la sangre del animal e ingresaba al lugar santísimo y lo esparcía siete veces hacia el oriente sobre el acta, sobre el arca de la misericordia. Y así el pueblo de Israel recibía remisión de pecado. Por lo tanto, Jesús de esa manera tenía tenía que salvarnos, porque esa era la ley de Dios, era mandato de Dios para que el pueblo recibiera remisión de pecados. Y esa es la importancia de Juan el Bautista, porque Dios envió a Juan seis meses antes que Jesús. Y como está escrito en Lucas, en el primer capítulo, Juan Bautista es descendiente de Aarón. Porque su madre, descendiente de Aarón, y su padre estaba ejerciendo el sacerdocio en la casa de Abías, por lo tanto era descendiente de la genealogía de Aarón también. Por lo tanto, Juan Bautista heredó el sumo sacerdocio de Aarón. Juan Bautista, aparte de ser un profeta de Dios, aparte de cumplir el rol de Elías, de guiar el corazón de los hombres hacia Dios, porque él reprendía al pueblo de Israel en esos tiempos, engendros de víbora los trataba. Porque la intención de Juan siempre era que el pueblo escuchara la voz de Dios y se volvieran a él. Pero lo más importante, lo que Jesús dijo, no ha nacido una, uno, un hombre más grande, nacido de mujer, que Juan el Bautista. Y lo dijo Jesucristo. El hombre más grande nacido de mujer fue Juan el Bautista. ¿Y por qué fue el hombre más grande nacido de mujer? Porque Juan el Bautista era de la genealogía de Aarón. Por lo tanto, era un sumo sacerdote de la genealogía de Aarón y por eso era el único que podía bautizar a Jesucristo. Era el único que le impuso las manos sobre Jesús y en el momento que le impuso las manos Porque Jesús le dijo a Juan, permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y se lo permitió. Y toda justicia es toda justicia. Y en el momento que Juan le puso la mano y lo sumergió sobre las aguas, bajo las aguas, Jesús tomó todos los pecados del mundo sobre su carne. Aceptó nuestra muerte. Y en el momento de salir de las aguas, Dios nos estaba diciendo en ese, en ese acto que nos iba a dar una nueva vida. Pero como está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es por eso que era necesario que Jesús muriera en la cruz. Era necesario que Jesús muriera en la cruz. Y por eso es que Juan Bautista declaró al día siguiente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como del Antiguo Testamento, Azazel. asazel era el animal de sacrificio del pueblo. Cuando el sumo sacerdote Aarón le imponía las manos a Azazel, le pasaba todos los pecados del pueblo del pueblo a sacer, era llevado por mano de un hombre al desierto a morir. Jesucristo fue llevado por mano del Espíritu Santo al desierto. Y es ahí que por 40 días fue tentado por Satanás. Ese fue el motivo por qué Satanás se le apareció. Porque Jesús había tomado todos nuestros pecados. Todas nuestras maldades. Y es por eso que no podía no condenó a la adúltera cuando la pidió. Y todo el pueblo la quería piedrar. Pero le dijo, ve y no peques más. Él estaba diciendo a él: Yo vine por ti. Yo tomé tus pecados. Créeme en mí. Cree que yo tomé tus pecados. Confía en mi salvación. ¿Acaso hay un hombre en el mundo que no pueda pecar? Todos pecamos hasta el día que los vayamos a morir, vamos a pecar. Pero Jesús vino a este mundo, fue bautizado por ti, por mí y por toda la humanidad, por esa adúltera. Y le estaba diciendo en esas palabras, cree en mí que yo soy tu salvador. Yo ya fui bautizado por ti. Yo vine y tomé los pecados en el bautismo. Y ahora tengo que ir a pagar la paga por esos pecados. Yo voy a morir por ti. Yo voy a dar la paga por esos pecados. Para que tu corazón sea circunciso. Para que tu corazón sea limpio. Para que recibas remisión de pecados. Para que venga sobre ti la presencia del Espíritu Santo para que tú nazcas de nuevo, seas nueva criatura en mí. La importancia de poder creerle a Dios es muy grande. Esa es la importancia de por qué los niños eran circuncidados a los ocho días. Esta es la importancia de por qué nosotros debemos circuncidar el prepuso de nuestro corazón. La circuncisión es equivalente al bautismo de Jesucristo, porque es ahí donde Dios tomó nuestros pecados y nos dejó limpios. Y fue allá en la cruz donde Él dio la paga por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y es por eso que nuestro Señor tenía que morir por nosotros y derramar su última gota de sangre por amor hacia nosotros. para dar la paga por todos nuestros pecados que él había tomado. No es hermosa la palabra de Dios, porque a través de esas obras Dios derramó de su amor, de su misericordia, de su justicia, de su verdad. No abolió la ley de Dios, la vino a cumplir tal cual como Dios nos había enseñado en el Antiguo Testamento. Así también Jesús los hizo en el Nuevo Testamento. Él no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. En ese momento Él cortó el pecado en nuestras vidas. Si nosotros creemos en el bautismo de Jesús, que ahí tomó todos los pecados del mundo, nuestros pecados, tu pecado, mi pecado, es la circuncisión que nosotros estamos teniendo en nuestro corazón. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Pablo nos predicaba. Pero dijo el bautismo que nos salva. Juan, y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Mateos, Marcos, permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia y le permitió hoy y fue bautizado y es por eso que bajó el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a tu corazón? Cuando tú recibes la remisión de tus pecados, cuando no hay pecado en tu vida. Una persona con pecado no puede tener el Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible que seamos santos delante de los ojos de Dios si aún el pecado nos gobierna. Como está escrito, donde hubo remisión de pecados, ya no hay más ofrendas por ello. Dios te, te salvó una vez y para siempre. Como está escrito en Hebreo 10:10, 10, a través de una sola ofrenda nuestro Señor Jesucristo nos santificó para siempre. Lo creemos. Nos cuesta entender, nos cuesta creer. Pero así está escrito en la palabra de Dios. Ahora es nuestro problema si lo creemos o no. Pero yo te insto a que tú le creas a Dios con todo tu corazón. Porque esa es la forma que le abrimos la, le abrimos la puerta de nuestro templo a Dios. ¿De qué manera nosotros podemos abrir la puerta, a nuestro, el, la puerta de nuestro corazón a Dios? sino que si no tan solo creyendo en la palabra de él es, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en su palabra nadie puede agradar a Dios sin fe tenemos que tener la fe que Dios demanda de nos, de nosotros para que nos podamos podamos abrir la puerta a nuestro corazón nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Jesús para ir al templo tuvo que primeramente ser circuncidado, su prepucio. Y le llamaron Jesús. Así también nosotros, si queremos ser parte del pueblo de Dios, debemos de circuncidar el prepucio en nuestro corazón. Debemos de recibir la remisión de nuestros pecados. Y recibir a Jesucristo en nuestras vidas, recibir al Espíritu Santo en nosotros. Para ser llamados hijos de Dios. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En Levíticos, capítulo 12, nos dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Abra a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón. Será inmunda siete días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Ya el octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sea cumplido. Los días de su purificación, esa es la ley que Dios le dio a Moisés, la ley de la purificación. Cuando una mujer tenía varón, siete días era inmunda, para el octavo día tenía que llevar al niño a que fuera circuncidado el prepucio del niño, pero ella luego tenía que permanecer 33 días para completar la purificación. Aquí su palabra dice: Cuando se la Lucas 2, 22 dice. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, los 33 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ningún inmundo puede conocer al Señor. Nadie puede conocer al Señor en pecado. Todos aquellos que conocen al Señor, es porque han sido circuncidados su prepucio han recibido la remisión de los pecados ellos pueden ir al templo de Dios y conocer a nuestro Señor la reunión de los santos no la reunión de los pecadores la reunión de los santos a aquellos que para acercarse a Dios se purifican y de qué manera podemos purificarnos Creyendo en su palabra, creyendo en el bautismo de Jesucristo y creyendo en la sangre derramada de la cruz y creyendo en la resurrección de los muertos, porque gracias a la resurrección de los muertos que nosotros podemos nacer de nuevo. Esas son las obras que Jesús hizo para salvarnos, hacernos un, un pueblo santo y real sacerdocio, para que nosotros pudiéramos acercarnos eh, a Él para que Él pudiera acercarse a nosotros, para que Él pudiera morar en nuestro corazón, para que nosotros pudiéramos vivir en Él y Él en nosotros, ser uno en Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. La mujer estaba 33 días purificándose. Jesús... Estuvo en este mundo 33 años. Y una vez que la mujer, al pasar los 33 días, era purificada, así también nuestro Señor Jesucristo, a los 33 años, murió por nosotros. Para purificar nuestra propia vida, para salvar nuestra propia vida, para crear un pueblo santo, real, sacerdocio. Y para eso Él tomó nuestros pecados allá en el Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el último sumo sacerdote eterno de la genealogía de Aarón, como está escrito en su palabra. Esa fue la importancia de Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, como lo dijo Jesús, y como declaró Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ahí cuando nuestro Señor tomó nuestros pecados, nuestras maldades, conscientes e inconscientes. Si lo crees en tu corazón, Jesucristo circuncidada prepuso de tu corazón. Si crees que Jesús murió en la cruz derramando su sangre, porque tomó los pecados en el Jordán. El bautismo de Jesús es tu bautismo. La muerte de Jesús es tu muerte. Y la resurrección de Jesucristo es tu nuevo nacimiento, como una nueva criatura en Cristo Jesús. No es judío del exterior, sino judío del interior, no en la letra, en el espíritu, porque Toda la alabanza y gloria es para Dios, porque es así cuando Dios nos hizo perfectos a los que éramos imperfectos, nos hizo perfectos espiritualmente, porque confiamos en esa salvación, porque creímos en Jesús, creímos en su salvación, porque nos circuncidamos el prepuso en nuestro corazón, por fe en su palabra, en esta palabra espiritual, que es la verdad. Porque confiamos en la muerte, en el derramamiento de su sangre allá en la cruz, donde dio la paga por nuestros pecados. Y creemos de todo corazón en la resurrección de los muertos, porque nos hizo nueva criatura en él. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón... Que abriere la matriz será llamado Santo al Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado Santo al Señor. ¿Acaso hay un hombre que pueda volver a echar al vientre de la madre? De ninguna manera. La única manera de, de volver a nacer de nuevo y de entrar a la matriz de Dios es creyendo que en su palabra. Conoce a Jesucristo. Circundir, circuncisa del corazón el prepucio de tu corazón bautízate junto a Jesucristo con Jesucristo muere juntamente con Él en la cruz y resucita juntamente con Él y vas a nacer de nuevo como una nueva criatura esa es la matriz de Dios. Eso es volverse a Dios. Eso es recibir el amor de Dios. Porque un hijo es concebido con amor. Y así Dios nos concibió a nosotros. Con amor. Con amor porque envió a su único hijo a este mundo a ser bautizado y crucificado. Y al tercer día lo levantó entre los muertos para rescatar todo lo que se había perdido. Primera de Corintios 6:19 dice: "O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros" Porque habéis sido comprado por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Y es por eso que los siervos de Dios deben dedicar su vida a la obra de Dios. Deben de dedicar su corazón y su mente y todos sus esfuerzos a hacer la obra de Dios, de esparcir el evangelio a toda, a toda criatura. Los que, si no hicieran esa obra, estarían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso está escrito: el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo bueno ante los ojos de Dios es que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Lo bueno para Dios es que nosotros recibamos la remisión de nuestros pecados. Y lo bueno para Dios es que nosotros prediquemos la palabra de Él. Eso es lo bueno para Dios. Si no hacemos ninguna de esas tres cosas o dejamos de hacer una de esas tres cosas, vamos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y nos va a considerar como pecadores delante de Él. Porque aún no le hemos creído. Porque aún no nos hemos entregado de todo corazón a su obra. Por eso que los verdaderos siervos de Dios, los ungidos de Dios, te pueden guiar al reino de los cielos con toda certeza y seguridad. Porque en ellos no hay duda, no hay sombras, no hay variación. Porque la verdad está en su corazón y en sus labios, de la abundancia al corazón, abre sus labios. Con el corazón se cree para justicia, y con los labios se confiesa para salvación. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todos los varones que nacieron de nuevo, todas las mujeres que nacieron de nuevo de agua y espíritu, serán llamados santos al Señor. Porque ellos se circuncidaron el prepucio de su corazón, cortaron el pecado en su vida y es por eso que Jesús puede entrar en su templo. Jesucristo fue llevado al templo a presentarlo. Así también hoy te presento a este Jesucristo que quiere morar en tu templo, en tu corazón, en tu cuerpo. Él quiere morar en ti. Pero para poder morar en tu templo, Jesús necesita que tú recibas la circuncisión de tu corazón. Él necesita que tú creas en su palabra, que tú creas en el bautismo de Jesucristo, en la sangre derramada de la cruz y en la resurrección de los muertos. Que a través de esas obras Él nos salvó y nos dio remisión de pecados. Y gracias a esas horas podemos recibir de su gracia, de su amor y su misericordia y vivir en su justicia, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe y más el justo de la fe vivirá. El justo vive por la gracia de Jesucristo, por la gracia y el amor de Dios. Por la salvación de él vivimos nosotros y ese es el amor que hemos recibido. Ese es nuestro primer amor, que él nos amó primero. Y nunca, nunca tenemos que olvidarnos. ¿Cómo Él nos salvó? Porque gracias a esa salvación es que nosotros podemos ser llamados santos al Señor. Sin esa salvación no podríamos llamarnos santos. No podríamos haber nacido de nuevo. Que Dios bendiga a nuestras vidas y que Dios nos ayude cada día a caminar día 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. No endurezcáis más vuestra serviz. Circuncisa pues el prepucio de vuestro corazón y así Dios obrará con poder y gloria en tu vida. Y la palabra de Dios se cumplirá en ti. Y así Dios podrá entrar en tu vida y tú ser el templo del Espíritu Santo. Y toda alabanza y toda gloria sea para Dios. Porque ya no va a ser nuestra vida. Ya no vamos a ser nosotros quien nos vamos a gobernar. Va a ser Dios quien nos va a gobernar. Va a ser Dios que va a estar en nosotros. Va a ser Dios quien nos va a guiar. Va a ser Dios quien nos va a cuidar. Va a ser Dios quien nos va a bendecir. Va a ser Dios quien nos va a aconsejar. Va a ser Dios que va a estar con nosotros. Donde quiera que vayamos, Él estará con nosotros. Y si hay algo bueno que salga de nuestras vidas, va a ser de parte de Dios que mora en nuestro corazón. Y es por eso que de la abundancia del corazón, abra nuestra boca. Que Dios bendiga esta palabra el día de hoy, esperando que cada corazón, cada vida haya recibido su porción. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Dios quiere que tú seas el templo del Espíritu Santo. Él quiere que Jesús entre a tu templo, pero necesita que tú creas en Él. Que conozca las obras de salvación de Él. Y así Él se glorificará en tu vida. Que Dios te bendiga y te invito a dar gracias y orar por esta palabra. Padre, te doy gracias por su amor y misericordia, por esta palabra que me, me ha permitido predicar el día de hoy, esperando que cada alma, cada vida, cada corazón que escuche esta predicación, Padre mío, sea bendecida de parte de usted, sea guiada, educada instruida padre mío como así también dios todopoderoso salvada por tu poder todo está en tus manos padre mío derrama sabiduría entendimiento inteligencia y tu nombre sea glorificándose en cada corazón y en cada vida bendiga los hospitales las cárceles las calles en los templos mi señor bendito a aquellos que aún no te conocen tú tienes poder padre mío para guiar sus corazones Aquellos que aún te alaban de labios, más su corazón está lejos, tú tienes poder, mi Señor, para obrar en esos corazones. Guía, Padre mío, a tu pueblo. Esparza tu palabra, porque es tu obra, es tu gloria, es tu pueblo. Las almas te pertenecen, Padre mío, porque tú nos creaste. Guíanos en todo lo que hagamos, mi Señor. Y siga obrando en este país, Padre mío. En las autoridades carnales, como así también espirituales. Obra en los corazones y en las mentes. Obra, Padre mío, en tu pueblo. Salva con poder y autoridad de lo alto. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos. Sean todos bendecidos de parte de Dios. Y será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Bendiciones.